Nos vamos a Estados Unidos, donde los sindicatos de la aviación le están pidiendo al gobierno que no incorpore más requisitos a nivel de protocolo sanitario para viajes internos. Sindicatos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Asociación de Viajes de Estados Unidos y la Asociación de Industrias Aeroespaciales emitieron una misiva al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que no se establezcan nuevos requisitos de prueba de COVID-19 para los viajeros en vuelos nacionales. Evitaría desproporcionadamente que viajen los viajeros de bajos ingresos y los estadounidenses rurales en pequeñas comunidades, insistieron los trabajadores de estos colectivos en un documento enviado a la Casa Blanca. Asimismo, los voceros de la organización gremial precisaron que la implementación de estas pruebas no está justificado. Esta semana, Estados Unidos implementó pruebas del coronavirus obligatorias para casi todos los pasajeros internacionales que arriben al país y agregó a Sudáfrica, a su prohibición de entrada de ciudadanos no estadounidenses que lleguen desde la mayor parte de Europa y Brasil.